Con nosotros Tereso Arias, dirigente, secretario general de la Fuerza de la Revolución, y también le acompaña José Ciprián y Gilberto Abreu de la FR. Con ellos, o él nos va a explicar cuál es el motivo, ya yo lo dije, pero en qué consiste esta celebración del primer aniversario de la desaparición física de Noel Germán. Adelante, buenos días. Buenos días a todos ustedes y buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís. Yo soy Tereso Arias Almanzar, secretario general de Fuerza de la Revolución. Y en el día de hoy tengo el honor de decirles a ustedes que para nosotros es inmenso recordar que hoy es 12 de enero y que un día como hoy la juventud dominicana sembró en la memoria del pueblo dominicano y latinoamericano páginas gloriosas en pos de la libertad y en pos de la democracia y un país mejor. Un día como hoy cayeron asesinados jóvenes en lo que fue la autopista Duarte, que hace 52 años, y estos jóvenes que pertenecían a un movimiento revolucionario llamado Los Palmeros, construyeron lo que es este hecho histórico que ha servido de estímulo y de reconfortamiento a nuestra juventud y al pueblo dominicano. Así que gloria eterna a Los Palmeros. Y sí, entonces, Fuerza de la Revolución se siente comprometida con la continuidad de esa lucha del pueblo dominicano. En el día de hoy también nosotros venimos con la finalidad de invitarlos a todos ustedes y también al pueblo franco macorizano al primer aniversario del fallecimiento de nuestro camarada y amigo, hermano Noel Germán, que vivió toda una vida dedicada a la lucha revolucionaria, al quehacer por la mejoría de las mejores condiciones para el pueblo dominicano y además ofrendando su conocimiento en el campo internacional a las mejores causas. Este primer aniversario que comienza a las 9 de la mañana en la ENEA, en su casa natal, está dedicado a una persona que todos ustedes compartieron y que vivieron muchos días con él en la lucha por la mejoría del pueblo dominicano y además en la lucha permanente porque San Francisco de Macorís tuviera las mejores obras y tuviera el mejor desarrollo y viviera en paz y tranquilidad. Y además de que este muchacho, Noel Germán, cultivó con todo el mundo relaciones amistosas, relaciones deportivas, relaciones de lucha, de hermandad con el pueblo de San Francisco de Macorís y el país. Fuerza de la Revolución va en el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, a comenzar los actos de conmemoración de este primer aniversario. En la ENEA. En la ENEA, en okay. Su casa natal. Allí nos vamos a juntar con sus familiares y amigos. Vamos a comenzar con canciones, que él era realmente como yo, un enfermo con las canciones revolucionarias, con las canciones poéticas, y que era una persona que decía, si yo me muero primero que tú, recuérdate, en mi velorio, en mis días, no quiero bajo ningún concepto llanto, sino lo que quiero es que la alegría, y la alegría se expresa en mí, en las músicas, en los poemas, en las canciones, además en que ustedes me recuerden tal como era, una persona sencilla, una persona amable, una persona que luchó por este pueblo. Y mañana comenzaremos desde temprano con canciones, con poesía, con recordación, con palabras, y en la tarde, a las 4 de la tarde, allí entonces tendremos la Santa Misa en honor a su alma, ya que estas comunidades y nosotros somos todos cristianos, ¿ya? Sí. Están todos invitados. Quiero resaltar, la juventud dominicana tiene muchos referentes, a imitar. Y el comentario de la joven que hablaba de que el jefe de la policía se presente en los medios de comunicación y presente al Alfa como un ejemplo a seguir, deja mucho que desear, porque eso es una aberración
a lo que es la sociedad que tenemos, presentar un individuo de esta calaña para decir, aquí está el referente a seguir. Y usted lo compara con Noel Germán, ustedes que lo conocieron, dice, caramba, cuántas diferencias. ¿Por qué no tomar un joven ejemplar de nuestra sociedad? Que tenemos muchísimos. Que tenemos muchísimos. Entonces, la juventud franco-macorizana tiene un referente más que se llama el compañero Noel Germán. Y estudiar y ver la historia y escuchar a los que lo conocieron, a los que compartimos con él acerca de su vida, es de usted decir, ahí está un referente político. Una pregunta, ¿ustedes, la Fuerza de la Revolución, son un movimiento, son un partido político? No, somos un partido político. Todavía no estamos reconocidos por la Junta Central Electoral, pero estamos en eso. La Fuerza de la Revolución es lo que era el PSD. El PSD, que luego se fusionó con otras organizaciones, sí, inclusive con lo que se llamó el 12 de enero, que fue la agrupación política que salió de lo que sucedió en las Américas. Exacto. En honor a ellos salió el 12 de enero. Un comentario más bien, destacar que es un gesto muy noble, que ustedes a un año estén pues no solo en el espacio, sino en las actividades que estarán realizando en su comunidad, que lo mantengan presente y que le digan a la gente que lo conoció, a la gente que lo quiere y a la sociedad lo ejemplar que fue este caballero, y que busquen que permanezca y que tenga vigencia la vida del señor Germán, ido a destiempo. De verdad que quiero reconocer eso, porque como están estos tiempos, a propósito de la sociedad que tenemos, que hablamos, la cosa pasa como, sí, como que pasa tan, tan ligero, tan light, ya la gente hasta se muere y a los primeros días ya se olvidó. Pero eso mismo, y qué bueno que ustedes a la fecha busquen mantener el legado de este joven dentro de la organización y a quienes impactó en su vida de tiempo, en su corta vida. Yo creo de verdad que hay que destacarlo. Mira, Carolina, Amado, repite lo que dijiste cuando empezaste de la frase, era Benedetti, era Mario. Pero yo comencé hablando de algo que dijo Bosch, que dijo nadie muere definitivamente. La segunda. Del amigo, del que está presente y no... Ah, bueno, es un poema que dice, yo tuve un amigo, no nos vimos nunca, pero no importaba. Mi amigo despierto mientras yo dormía. Se refería al Che, sí. Era un poema al Che. Es decir, que esa frase describe muy bien el tipo de relación que tú podías tener con Noel. Exactamente. Nunca coincidimos políticamente. Yo nunca coincidí, imagínate tú, teníamos discusiones, pero planteamiento muy, muy... lógico, y digo, mira, Amado dio en el punto, porque entonces no nos volvíamos a ver. Sí. Y cuando nos volvíamos a ver, el trato o la forma en seguía que nos era como si estuviéramos a menudo estando juntos. Él era un gran tipo, definitivamente. Es decir, así, que eso es lo que no termina de enterrarse, sí, sino que cada vez que lo pensamos, sube. Así es. Repita la invitación para... Bueno, es el mañana sábado 13. Sábado 13 de enero. A partir de las 9 de la mañana estaremos en la ENEA compartiendo con sus familiares y amigos, con los compañeros de Fuerza de la Revolución, con la izquierda revolucionaria, con los movimientos sociales, con personas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con periodistas, con comunicadores, estaremos allí. Es el acto cultural, el político acto cultural que se va a desarrollar en la ENEA. Se va a desarrollar mañana en la ENEA, en el primer aniversario del fallecimiento de nuestro compañero y camarada Noel Germán. Y que queremos... Ojalá puedan volver al programa para que hablemos de política. Exactamente. Entonces, y de alianza, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Están invitados. Sí, entonces en la tarde, ya a las 2 de la tarde, ya ahí haremos algo más formal. Y a las 4 de la tarde estaremos participando de la Santa Misa, ya que todos nosotros, ¿verdad?, somos de una u otra forma. ¿Y la misa será allá mismo? Allá mismo, okay. Revolucionarios, pero también somos cristianos. Y Noel encarnó el mejor sentimiento del cristianismo de ofrendar su vida por la felicidad de los seres humanos. Bien, ¿cómo no? Dime. Que querían aportar algo los compañeros. Ok.
Un personaje muy conocido, no, de San Francisco de Macorís. Démele un camarazo ahí. Sí. Exacto, vamos a presentarlo a Gilberto. Sí. Vamos a darle buenos días a Gilberto Abreu. El amigo tiene acá el micrófono presente. José Monegro. ¿Y allá? Y está ahí Máximo Peralta. Máximo Peralta, que acompañan aquí al señor Tereso. ¿Verdad? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos, ¿verdad? Y a ustedes, amigos, gracias por mantenerse ahí siempre con nosotros.